Es tan radical la transformación que tiene ACE hoy con la que estaba en el 2004. Es tan radical los tiempos de espera, tan radical. A ver, si vos tenías una mortalidad infantil que triplicaba, decir que es lo mismo, cuando era el triple, ¿no? O sea, es muy difícil de sostener, ¿no? Es muy difícil de sostener. Si vos tenías 80.000 tipos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobre, ¿no? Eso es lo que era el Uruguay ante el hospital de ojo. Es muy difícil de sostener que está igual. O sea, si vos tenías que atender, si vos en ACE, ¿no? En salud pública, con menos personal, tenías que atender el doble de la población. Y me querés discutir que para vos es lo mismo, ¿no? Es una buena, ¿no? O sea, ACE atendía más de 2 millones de pacientes y tenía menos personal que ahora, ¿no? Discutirme, ¿no? En términos técnicos, en términos de médico por paciente, en términos de enfermero por paciente, en términos de camas, en términos de CTI, o sea, todos los indicadores de salud, todos, uno por uno, o sea, se puede tener opinión, pero tenés que fundamentarla en algo la opinión. O sea, tenés que tener algo que fundamente, que diga, no, mirá, como ahora las camas de CTI por paciente son menos, está peor. Como ahora la cantidad de enfermeros por paciente son menos, está peor. Como ahora bajó, aumentó la cantidad de nacimientos adolescentes, está peor. Como ahora aumentó la mortalidad. Algún indicador tenés que tener. Ahora, miremos los estándares internacionales. Que el Maciel, que estaba destrozado, haya sido declarado el mejor hospital de América Latina, o que el Pereira Rosell sea centro de referencia de trasplante de médula. O sea, vos tenés un seguro privado de salud, no mutualista. Si tenés un seguro privado de salud, al trasplante de médula vas a tener que ir al Pereira. Es una hazaña. Entonces, lo que quiero decir es, podés tener opinión distinta, pero tenés que fundamentarme en algo la opinión distinta, en algún indicador de salud que diga, mirá, este es el indicador de salud que retrocedió con respecto a lo que estábamos en el 2004. Nuestro proyecto es un proyecto en el que construimos sobre la base de derechos. No apostamos al crecimiento económico en sí, sino al crecimiento con distribución. Pensamos que tiene que haber un cambio en la matriz que no lo va a generar el mercado, por lo tanto, con fuertes políticas públicas para el cambio en la matriz. Por eso un punto de producto de investigación más desarrollo. Pensamos que hay que aplicar políticas contra el ciclo económico. Por eso duplicar la inversión en vivienda. Porque empezamos a sentir problemas en el trabajo. Los últimos meses han sido preocupantes. Entonces, un momento hacer un sacrificio y generar un empuje fuerte desde el punto de vista de la obra pública, en particular las que más generan empleo. Son miradas políticas distintas. Este proyecto precisa mucho respaldo social y mucha conciencia solidaria. A ver, nosotros no le generamos derechos a los... No atendemos la situación vulnerable de los sectores que tienen más alta exclusión porque nos den lástima, sino porque creemos que tienen derechos, conquistamos derechos. Es de esa perspectiva. Ese debate es político. Entonces, cuando hoy tenés que una parte de la población en América Latina reaccionó contra las políticas sociales, y en Brasil, continente, país continente tan desigual, muchos votaron en contra del plan Ambrecero, en la Argentina lo mismo, y acá parece que lo más sensato fuera criticar cuando se atiende a la mujer que tiene un gurí a cargo y no se ve elementos de la desigualdad. Bueno, tenemos un debate político para dar, de comprensión. La beca para los estudiantes más pobres, que está en el programa del Frente Amplio, para que garanticen proyecto educativo, si no es explicada desde la sensibilidad, desde la rebeldía, desde que el estudiante que no la precise pelee para que la tenga el que la precisa, desde las solidaridades, desde el docente que está peleando por salario, entienda que una parte del presupuesto va a ser para salario, pero otra para atender a este estudiante que necesita una beca para poder seguir estudiando. O sea, si no damos ese debate donde la felicidad es el otro, no lo resolvemos con gestión. ¿Qué es la gestión? Armar el plan, ver cuánto cuesta, ver de dónde sacar los recursos y ver cómo se implementa. Eso tenés que hacerlo bien. Pero eso no te garantiza que el estudiante que no recibió la beca, en vez de alegrarse porque su compañero no desertó a mitad de año, se quede enojado porque no le tocó a él, aunque no la precise. Ese es el debate que hay que ganar. Y ese debate es político. Entonces yo no desprecio la gestión. Lo que digo es, no solo se dirime un proceso de gestión el último domingo de octubre, son otras cosas mucho más profundas que están en discusión.